Gloria a Jesús. Aleluya. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos en su casa. Aleluya. Queremos entrar lo más rápido que se pueda a la palabra del Señor hoy día, pero sí tengo algo que hacer antes de la palabra con ustedes, que para mí es importante que se haga. Tenemos en medio nuestro, aparte de todo, quiero saludar a la visita que ha llegado esta tarde. Bienvenidos a la casa del Señor. We want to say welcome to all the visitors this afternoon to this house of the Lord, and we are very happy to have you here. Okay, you feel like in your house already. Quería decirles darles oportunidad en el día de hoy antes de dar los anuncios. Tenemos una pareja que ha estado con nosotros por varios meses, si no me equivoco acá, y ellos han estado congregando con nosotros y se están congregando con nosotros. Y hasta este momento no los habíamos podido darle la oportunidad de que ellos pues se expresaran con ustedes. Así que yo les voy a pedir a mi hermano Elías y a Fanny, ya que ellos pasen por aquí un momentito y nos saluden y nos dejen lo que tienen para nosotros. Ellos vienen de la misma congregación de nuestro hermano Domingo. ¿Se acuerdan de mi hermano, el papá de mi hermana? Amén. Ellos vienen de esa congregación y fueron recomendados por él para que vinieran por acá, si aquí están con nosotros. Pasen, hermano. No tengan miedo, yo no muerdo los humanos. Lo hacen. Dios me lo bendiga. Amén. Tienen el micrófono, el terreno, los que nos quieran dar. Amén. Señor, lo bendiga, mis hermanos. Le agradezco a Dios por esta oportunidad que el Señor concede de poder estar en medio de ustedes. Y estar en medio de ustedes es bendición y amor de Dios. No es porque en cierta oportunidad decía un siervo del Señor que los que viajan son los que tienen dinero y los que creen en Dios. Nosotros hemos creído en Él y nos ha concedido de hacer este viaje. Ya el próximo miércoles, con la ayuda del Señor, ya estaremos partiendo de regreso. Pero me he gozado más de ustedes y de tan lejos, ¿cierto? Llegar a este lugar tan hermoso. He encontrado la gozada más grande, que hay hijos de Dios, que hay hombres, mujeres, niños, jóvenes, que alaban el nombre del Señor. Ahí no hay raza, no hay distinción de sexo, no hay distinción de nada, sino mis hermanos somos uno de Cristo. Y esto es motivo de alabar el nombre de Dios, es motivo de glorificarle, de engrandecerle por toda su maravilla. Soy un hombre, mis hermanos, que he nacido en un lugar cristiano, pero a la edad de 14 años me aparté del Señor. Pero a la edad de 17 años, siendo ungido en aquel día, estando en la droga, en el alcohol, Cristo salió de mi cuerpo. Él me salvó, Él me perdonó, Él transformó mi vida, cambió mi corazón y me hizo un hombre feliz. Me dio una cosa cristiana. Me ha dado 4 hijos, de ellos 6 nietos, por misericordia. Entonces, ¿cómo no le alabar el nombre de Dios? ¿Cómo no le bendecirle, de glorificarle? Y me llevó a mi país una gran carga, y es el orar por usted. Orar para que Dios les bendiga, para que Dios les prospere, para que Dios les siga dando fuerza, les siga dando gracia. Uno de los versículos que leía una de nuestras hermanas decía: alzaré mis ojos al monte, porque a veces nos encontramos en situaciones muy difíciles, que a veces las pruebas, las dificultades se nos presentan como un monte que no podemos soslayar, no podemos pasarlo, y nos encontramos como el salmista y decimos: alzaré mis ojos al monte. Aleluya. Y me imagino al salmista mirando todo a su alrededor, de monte esperando socorro, pero dice que mira su vista hacia los cielos. Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No es cualquier Dios, no es cualquier persona, no es cualquier sol. Es el que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Qué maravilloso, aleluya. Qué grande nuestro Salvador. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. No quiero ser más extenso en esto, porque también está lo más importante, que es la palabra del Señor, que es el mensaje de Dios. Dios lo bendiga, Dios lo guarde, y lo dicho, a Dios pertenece
y a Él que vive sea honra y gloria para siempre. Y le voy a dar la oportunidad también a mi esposo, que después cantaremos un corito si usted lo permite con la ayuda de Dios. Dios lo bendiga. Alabo, bendigo el nombre de Dios, porque Él es bueno. Porque para siempre son sus misericordias. Muy breve, muy corto voy a contar. Yo soy un muerto resucitado. Tenía un cáncer muy avanzado. Según la ciencia médica iba a durar 3 meses. Han pasado los meses, los años, y Dios me sigue sustentando y me ha dado vida y vida en abundancia. Alabo, bendigo el nombre de Dios, porque al Dios que creemos, al Dios que predicamos, vive, es un Dios real. Amén. Un Dios omnipotente. Amén. Un Dios presente que todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo examina. Y para Él no hay nada oculto. Así sea el problema más difícil, si usted y yo le pido al Señor, Él lo soluciona. Amén. Si hay una enfermedad imposible como la mía, que era una enfermedad, un cáncer al esófago, busqué al Señor, clamé a Él, esperé en Él, me doblegué a Él. Gloria a Dios. Porque es importante esforzarnos, buscarle con diligencia. Más hoy, en este tiempo en el cual estamos viviendo, porque no se ven cosas buenas. Vive. Alrededor de nuestra vida, en todo el mundo se va a estar viendo la señal que Él viene. Amén. Dios, Él nos bendiga. Aleluya. Para mí ha sido un refrigerio, le digo a mis hijos, espectacular. Porque me acuerdo que cuando el Señor me dijo que me iba a sanar, Él me dijo: te voy a llevar a lugares que tú no conoces. Han pasado los años, hermano, pero Dios cumple. Amén. Tarda, pero no olvida. Amén. Porque Él tiene un proceso para cada uno de nosotros. Amén. Y Él nos trata de distintas formas. Amén. Alabo, bendigo el nombre de Dios, porque Aleluya. Él es real. Y si estoy en este lugar, no es por mi capacidad, no es porque sea mejor, es porque Dios me ha dado vida y vida en abundancia para Él servirle. No ha sido fácil. Porque a veces pensamos, porque somos cristianos y nos esforzamos, va a ser todo de color de rosa. No. Pero Dios me ha ayudado. Alabo, bendigo el nombre de Dios. ¡Aleluya! Por esta hermosa oportunidad. Porque Él nos ha dado esta hermosa oportunidad. Gracias, gracias. Y para Él que vive, sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. Quiero entregar el saludo, bueno, ya acostumbramos nosotros, de la gloria a Dios. Y mi pastor, antes de salir, él nos decía ayer el saludo al lugar donde usted pase. Así que se lo entrego y no se lo vamos a dar gloria a Dios, como es nuestra costumbre. Gloria a Dios, 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 aleluya. No te aflige de ventura tanta, sé como la campana bien templada, que por cada golpe que recibe se estremece y canta, que por cada golpe que recibe se estremece y canta. No te aniquiles de ventura tanta, que cese tu llanto, sonríe y canta, canta, canta. Si el Señor es tu amigo, siempre canta, canta, canta. Si el Señor es tu amigo, siempre canta. No para siempre durará el invierno, sino que pronto llegará la primavera. Y así se irá la angustia que te apena, y
Todos los textos los vamos a desarrollar.
Amén. O sea, para que usted no tenga que estarse molestando en que cada vez que vamos hablando y usted está buscando el texto, no, sino se lo voy a dar todos los textos completos. Y sí, consigo la manera de, por mi lado, si saco el tiempo también para ver si lo puedo imprimir y traerlo imprimido, mejor todavía. De esa forma podemos trabajar mejor. Pero traiga de todas maneras su lápiz, su papel. No confíe en mí, no me crea todo, así que de repente no lo logro. Y así que mejor traiga su papelito y su papel. Amén. Y su lapicero. Ese es el anuncio que quería hacerles. Es bien importante, yo se los digo una cosa. Les digo una cosa que es bien importante. Es interesante que usted aprenda esto acerca de Pablo. Porque Pablo ha sido súper mal interpretado. Bien mal interpretado. Y en muchas de sus cartas, hasta la fecha de hoy día, en muchos lugares se enseña a Pablo en forma errónea. Antes que le deje la parte del hermano, simplemente decirles esto también, que para mí es importante mencionarlo desde aquí. En la enseñanza, nosotros no queremos imponer nada. ¿Amén? La enseñanza que se da aquí, por lo menos yo no trato de imponerle a nadie absolutamente nada. Lo que hacemos es darle información, textos bíblicos, hablar, explicarle lo que, vamos a decir así, el sentido de los versos que vamos a leer. Pero eso es todo. Cada quien tiene su forma de creer, cada quien tiene su forma de ver las cosas, y si usted se quiere quedar con lo que usted cree que es, usted se puede quedar con él. ¿Amén? O sea que lo que va a tener es más información y va a conocer mejor la palabra del Señor. Ese es el punto. Tampoco es llegar a discutir con nadie, no vamos a estar discutiendo nada, o sea, simplemente voy a aceptar suposiciones, voy a aceptar lo que la gente pueda pensar acerca de algún pasaje, y ahí vamos a quedar, porque yo creo que el Espíritu de Dios que está en medio de la iglesia y la palabra de Dios nos van a llevar a toda verdad y a toda justicia, y eso está escrito. Amén. Así que eso va a ser el día jueves, 6:30, no se olvide, en el Community Room. Vamos ahora a ponernos todos de pie. Gloria sea al Señor, sea Dios bendecido, sea Dios glorificado. Aleluya. Oye, hermanos, vamos a hacer algo antes de que le demos la parte todavía. Lo vamos a dejar esperar un poco al predicado. El predicado está desesperado, pero hermano, ya saludó a su hermano. ¿Por qué no se mueve de su sitio un ratito y empieza a saludar? Hay hermanos que usted no le ha dado la mano todavía. Yo creo que, mire, haga una revisión de quién no le dio la mano, a quién usted no saludó hoy día. Y dele la mano y dígale: Dios le bendiga, gusto verlo por acá. Mire, vamos a pasar un buen rato. No se duerma, hermano, por favor. La palabra viene, esto es lo más importante del servicio. Este es el momento especial de hoy. Aleluya, este es el pastel más rico que hay, la palabra. Así de que Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Vamos a, aleluya, estar despiertos porque la palabra del Señor la que viene. Gloria a Jesús. Sea Dios bendecido. Le vamos a dejar a mi hermano Daniel que venga para acá ya también y tome esta parte y los deje a ustedes, ya que se vayan acomodando en sus asientos cuando hayan terminado de saludar a todos. Gloria a Jesús. Y dejamos con nosotros a mi hermano Daniel. Aleluya. Dios me lo bendiga, mis hermanos y hermanas. Amén. Estoy teniendo problemas, como siempre, con los oídos. Ya estoy perdiendo la audición. No escucho bien. Lo que pasa es que no oí cuando saludé. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Ok, ahora sí los oí mejor. Gloria a Dios. ¡Vive! Gloria a Dios por todos los que estamos acá. Porque estamos buscando de su presencia. ¿Cuántos han venido a que Dios les hable hoy? Amén. Eso me gusta de mí. Todos venimos a que Dios nos hable en su casa. En la casa de Dios, en la iglesia. Como digo siempre, Dios me habla a mí primero. Para poderle transmitir lo que Él me dijo a mí. Y cuando usted oiga, usted agarre su parte. ¿Saben que me da alegría verlos acá, bien vestiditos, bien arreglados? Porque uno tiene que ir a la casa del Señor así, bien arreglado. Porque si cuando estábamos en el mundo, nos arreglábamos para ir a una fiesta, a disfrutar, a bailar, más ahora que ya somos libres y venimos a alimentarnos de la palabra acá. Ayer el Señor me permitió hacer un
casamiento. Ayer vi a... Sí, sí, se pueden sentar, mis hermanos, antes de entrar a la palabra. Los invito de nuevo. Pude observar que todos los invitados estaban bien arregladitos. Porque era un evento especial, un casamiento. Un casamiento. Y la pareja, pues, hizo las cosas correctamente, lo hizo ante los ojos de Dios, reconociendo su matrimonio. Pero yo me puse a pensar, ok, yo vengo bien vestido, igual que todos ellos, a este evento que aunque tiene una gran importancia ante los ojos de Dios, que más importante es cuando venimos a la casa de Dios a alimentarnos. Porque venimos a una fiesta con Dios, a estar en intimidad con Dios. Casi siempre cuando a mí me toca predicar, uso mis saquitos que los tengo guardaditos ahí. La esposa me dice, ¿por qué no usas tu saco todo el tiempo? No, digo, son en ocasiones especiales. Y acá, en una ocasión especial. Un matrimonio es una ocasión especial. Y además no me da nada porque lo mismo le pasa con la esposa, me imagino. Vive. Gloria a Dios. Entonces estamos aquí gozándonos, mis hermanos, en esta fiesta espiritual. Vive Jesús, vive. Antes que entremos a la palabra, me gustaría siempre saludar a mis hermanos en las diferentes iglesias en Cuba, a las iglesias y pastores que logramos conocer en El Salvador, a mi hermano pastor allá de Moncagua, se me olvida el nombre, mi hermano, no sé si se acuerda usted, los hermanos de allá de Santana, de las iglesias, mi hermano Alfredo, mi hermano Roberto Ventura, pastor, saludos a ti, Roberto, y a toda la familia. Y estuvimos aquí mencionando, y el hermano compartió su testimonio, y espero que Roberto y su familia lo hayan oído, si no lo van a poder oír después, porque Dios sana. Amén. Amén. Dios sana. Amén. Y lo que parece imposible para el hombre, para Dios es posible. Amén. Y si alguien este día está enfrentando una situación de enfermedad, no tenga temor ni dudes que acá siempre oramos por aquel que necesite oración. Aleluya. Aquí siempre lo ungimos. Estas son las armas que traemos, la palabra, la Biblia, el aceite para ungir a los enfermos o a aquel que necesite oración. Así es que desde ya los invito, no lo duden. Si tiene una necesidad, pase al frente. Un dolorcito que no se le va, el Señor se lo quita. Una enfermedad seria, cáncer en el esófago. Con solo mencionar ya eso, ya es serio. Pero el Señor aquí la tiene vivita y coleando. No sé si en Chile tiene ese decir. Vivita y coleando. Gloria a Dios. Aquí hay varios que han enfrentado situaciones de enfermedades. Y el Señor se ha glorificado en sanidad. Allá a la familia que estaba pasando esa tribulación. A esa muchacha que estaba en agonía. Ya usted sabe que Dios la sanó. Ya Dios la sanó. Al momento que llegue el chequeo para la operación, no va a haber nada ahí donde había enfermedad. Y vamos a oír el testimonio de ella. Le voy a pedir que me lo mande cuando ya esté confirmado todo. Pero esta muchacha estaba con síntomas, dolores y todo, y el Señor empezó a orar. Empezó a orar y por fe sabemos que ya el Señor la sanó. Así es que, Roberto, Dios te bendiga y te bendiga a toda tu familia y bendiga a todos aquellos que entran en comunión contigo en tu familia. Vamos a entrar a la palabra, mis hermanos. Vive Cristo. Hoy voy a hacer las cosas un poquito diferente.
me gustaría comenzar diciéndoles el nombre del título del sermón. Y el nombre es Estancados en la Frontera. Estancados en la frontera. No sé cómo están de tiempo, mis hermanos. Yo voy a tratar de no pasarme 40 minutos. Y tengo a alguien por ahí que siempre me recuerda. Pero si Dios quiere hacer algo más, nos vamos a extender y usted no se va a aburrir. Y si veo que alguien se está durmiendo, pues voy a llegar ahí cerquita donde esté y voy a dar un gran ¡Aleluya! Como un hermano que vino por acá. Que el hermano tiene una gran chispa que me despertaba, si yo no estaba medio buscando el espíritu. Me ha despertado el hermano. ¡Gloria a Dios! Así es que no se vaya a asustar si de repente usted oye un gran ¡Aleluya! Ahí en su oreja. Como les digo, estoy empezando un poco diferente ahora. Título, Estancados en la línea fronteriza. Todos están pensando, la línea de allá de México con Estados Unidos. Podría ser, pero no se trata de eso. Aunque ya anteriormente he comentado sobre el testimonio mío y de mi esposa, que nos tocó pasar por ahí y sufrimos. Pudimos haber muerto ahí, ahogados, comidos por los cerdos salvajes, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Y llegamos al lugar de Houston, que es un infierno para nosotros. Y luego de ahí Dios tuvo misericordia y nos trajo en carpeta roja hasta Canadá. Pero el tema no es ese. O sea, no vamos a hablar de frontera ni nada por el estilo. Me gustaría que nos pusiéramos de pie en reverencia al Señor, que leamos la palabra en Colosenses 3, versículo del 5 al 9. Y me dan un gran amén cuando lo tengan, mis hermanos. Colosenses 3, versículo del 5 al 9. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Fíjense bien lo que dice. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Jehová de los ejércitos, gracias te doy, Señor, por este privilegio que me das de compartir la palabra con tu pueblo en la iglesia Life Hispana. Dios mío, sé que tú estás obrando en este lugar. Y este lugar va a crecer. Va a crecer. Lo creemos, Padre Santo. Señor, te pido que no sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo guiándome, moviendo mis labios y dirigiendo mis pensamientos con autoridad. Que tu pueblo oyente en este lugar y los que están en la internet sepan que eres tú hablándoles a su corazón.
Gracias, Padre Santo, porque todo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Jesús. El título del sermón, le dije, estancados en la línea fronteriza. Todos acá y los que están en Facebook han tenido una experiencia con Dios. Levante la mano. ¿Quién ha tenido una experiencia con Dios? Solo unos pocos han tenido experiencia con Dios. ¿Somos cristianos todos aquí? Si usted es cristiano, ha tenido una experiencia con Dios. Voy a preguntar nuevamente. Levanten la mano quienes han tenido una experiencia con Dios. Gloria a Dios. Ahora se ve. Allá hasta dos manos levantaron. Gloria a Dios. Y así debe ser. Porque si estamos en este lugar es porque Dios nos ha tocado. Dios ha obrado en nuestras vidas. Independientemente que seamos cristianos o no, porque yo no sé, tal vez hay alguno que no sea cristiano, Dios siempre ha estado en nuestras vidas porque Él tiene un plan perfecto para usted y para mí. Unos ya dimos el paso y hay muchos que todavía no lo han hecho. Allá en la internet tenemos la posibilidad de llegar a muchos y no todos son cristianos. Esta noche Dios nos hablará a nuestro corazón y nos recordará qué es lo que Él espera de usted y de mí. Dios nos prueba que Él es real. Dios nos ha probado a todos que Él es real. A mí me lo probó. No solo una vez, muchas veces. Pero hubo un punto en el que yo ya dije, ok, hasta aquí, me doy por vencido. Dios, aquí estoy. Ya muchos conocen, he compartido, que nosotros éramos una familia cristiana, mis padres eran cristianos, o sea, hemos crecido con Cristo. Hemos crecido en la iglesia, pero el crecer en la iglesia no quiere decir que somos cristianos. Cuando somos cristianos es cuando tenemos ese encuentro con Dios que nos habla a nuestro corazón y nos prueba que Él es real, sacándonos de esa enfermedad, sacándonos de ese problema que creíamos que no había solución, sacándonos de aquel conflicto que también creíamos que no había solución. Ahí Dios se mostró. Algunos sencillamente necesitan que Dios les dé un trabajo para rendirse a Él. Otros han tenido que llegar a una enfermedad seria para rendirse a Él. Y otros, con solo oír la palabra, fueron tocados y no pelearon mucho y se rindieron a Él. Hay muchos testimonios, muchos testimonios. Gloria a Dios por aquel o aquella que se rindió fácilmente sin pasar por muchos problemas. Porque lo único que va a haber es ganancia en la vida con Cristo. Vive. Solo ganancia con Dios. Cuando Dios nos probó que Él era real, nos sentimos felices. Hermanos, yo he tenido la oportunidad de oír muchos pastores predicando. Muchos pastores. En vivo y en la internet. Y hay grandes pastores ungidos que Dios usa. Pero entre todos esos pastores, yo siempre he ido... Cuando oigo la palabra, yo no me dejo llevar, oh, gloria a Dios, este hombre es ungido desde el Señor. No, yo oigo lo que está predicando, oigo, observo. Y si todo está de acuerdo a la palabra, gloria a Dios, es un hombre de Dios. Pero si de repente me sale con cosas que no están en la palabra, o con cosas inventadas, digo, que el Señor lo reprenda. Entre todos esos pastores que Dios me ha permitido ver, personalmente o en la internet, he visto
al único pastor que yo no le hallé ningún defecto, tal vez otros sí se lo hallaron, y fue el pastor Gigi Ávila. Gigi Ávila, un pastor pentecostal. Pero me impresionó hace poco que vi, oí, más bien dicho, porque andaba trabajando, oí un video sobre él, donde él da como su testimonio de cómo él llegó a los pies de Cristo. Gigi Ávila era un gran católico, pero un gran católico. Tenía imágenes de todo tipo. La Virgen María, San Antonio, San no sé qué, tenía de todo. Pero a pesar de ser un católico y estar en victoria según él, porque era un maestro y le gustaba la fisiocultura, o sea, ejercicio, el deporte, le gustaba andar bien musculoso, bien musculoso. Tenía ese ego de andar bien musculoso en la fisiocultura. Hubo un momento que él estaba en victoria, supuestamente, cuando de repente cae enfermo. Empieza siendo joven, 30 y tantos años, y le detectan a aquel hombre que le gustaba el ejercicio, que le gustaba el fisiculturismo, ya empieza a tener dolores, no podía hacer ejercicio, y ya le dolía todo el cuerpo. Le hacen el examen y los doctores le dicen: tienes, no lo creemos, pero tienes comprobado, tienes artritis. Y esto no tiene cura, esto va para peor. Y él, pues, como todo ser humano, se deprimió. Cuando yo que tenía artritis y aquella enfermedad iba avanzando, no había cura, solo había medicina para calmar el dolor. Hubo un momento, acuérdense que él dice, no sé si ya ustedes lo vieron, que él empezó, como era un gran católico, él tenía su Biblia católica, leía la Biblia católica, y su fe fue creciendo en la Biblia católica. Cuando él estaba en ese máximo dolor de la enfermedad, que ya no podía caminar, estaba frustrado, tirado, él le clamó a Dios, por un milagro. Y Dios, en su misericordia, porque aquí algunos van a decir: no, solo los pentecostales, solo nosotros los pentecostales nos vamos a ir al cielo. Bueno, Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Y pueden haber millones de católicos que Dios en misericordia los va a alcanzar, los va a tocar. Y lo va a sacar de la idolatría. Y lo va a sacar de aquello que a Dios no le place. Porque pongo el ejemplo de Gigi Ávila, porque él era un gran católico, que al clamar, aún siendo católico, clamó por un milagro. Y Dios le regaló ese milagro. Lo sanó de la artritis. Y no solo de la artritis, lo sanó de otras enfermedades. Parece que padecía el estómago, el esófago, y el Señor lo sanó también de eso. Él feliz, porque Dios lo había sanado. Pero no solo eso, cuando usted, mi hermano, y yo buscamos de Dios, cuando usted realmente busca de Dios, entonces Dios se le va a presentar. Dios se le presentó, Jesús se le presentó allí en Ávila. Según su testimonio, cuando él estaba clamando en su cuarto, orando, Dios se le presenta y lo sana. Y tiene una conversación con él. Él, feliz, como usted se sentiría, como yo me sentiría al tener esa experiencia hermosa, de que usted está clamando a hablar con Dios y de repente Dios le habla, Jesucristo le habla, se le presenta a mi hermana, cuando ella está clamando por sanidad, por algo, y Dios en su misericordia se le presenta, que imagínense qué felicidad sería para mi hermana. Lo mismo para mí. Y ella estaba feliz y clamó y siguió leyendo su Biblia católica. Fue a tener una conversación con el padre, le dice: mira, yo me sanó,
Pero yo no entiendo esto. Mira, aquí dice que las imágenes, que Dios odia la idolatría, y aquí habla de las imágenes. ¿Y por qué aquí en la iglesia católica lo hacemos? Y el padre se enojó, le agarró la Biblia en cólera y se la aventó. Y no le dio más explicación. Simplemente le dice, vete de aquí. Desde ese momento, Ávila se apartó y se concentró y siguió hablando íntimamente con Dios. Y Dios ahí le mostró que lo iba a usar como un gran predicador. Y no solo un gran predicador, sino que lo iba a usar en sanidad. En sanidad. Y nosotros todos hemos visto las grandes campañas que allí Ávila hacía, donde oraba y el Señor se manifestaba en sanidades. Ese hombre tuvo el corazón de perdonar a aquel que mató a su hija. Usted se preguntará, ¿cómo un gran cristiano va a pasar por esa situación difícil de perder una hija? Pues él la perdió, y en su mismo corazón cristiano él halló espacio, porque sabía que de otra forma no iba a ver al Señor, para perdonar a aquel que terminó con la vida de su hija. Y llegó a la cárcel, lo abrazó y lo perdonó. Porque él decidió obedecer la voz de Dios. Cuando nosotros decidimos obedecer la voz de Dios, Dios se va a manifestar con gran bendición en nuestra vida. El pasaje bíblico que acabamos de leer nos habla de lo que Dios requiere de nosotros: morir a la vida antigua y nacer a una nueva. En Génesis 2:17, si lo tenemos acá, hermano. Y nacer a una nueva vida. En Génesis 2:17 dice, de 16:17, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nacer de nuevo. Ciertamente morirás al desobedecer. El tema del sermón. En la línea, estancados en la línea fronteriza. ¿Por qué? Les acabo de comentar que Daniel, Santiago, su familia, crecieron en la iglesia. Y tal vez alguno debe pensar acá, oh, mi hermano Daniel, creció en la iglesia, un gran ungido. Está predicando, un gran ungido. Pues mis hermanos, estar sirviéndole al Señor no es fácil. Todos nosotros sabemos que no es fácil. Que estamos tentados por el enemigo. Y somos nosotros los que decidimos si obedecemos a Dios o al enemigo. Ay, hermano Daniel, no, él siempre ha obedecido. Creció en la iglesia y ahora está. No ha sido así. No ha sido así. Nos salimos del camino del Señor, pero Dios en su misericordia nos ha traído de nuevo y aquí estamos. Pero no es fácil. No es fácil. Este sermón el Señor me lo dio hace 2 semanas. Hace 2 semanas. La semana pasada mi hermano predicó y esta es una continuidad del sermón que el hermano dio. El hermano predicó y ahora continúa. No porque él predicó de eso, ya el Señor me lo había dado. De que Dios nos recuerda que quiere que nosotros seamos fieles a Él. Que si nacimos, tenemos que demostrar esa vida de nuevo. Daniel, un ejemplo, en las tentaciones. Yo trabajo para vivir con la ciudad. Soy un chofer, ando en un camión recogiendo los contenedores de basura. Tenemos una flota de 86 camiones.
todos nosotros compartimos la experiencia que tenemos con ustedes, los clientes. Yo sé que aquí todos los clientes son ovejitas blancas que tratan con bien a todo el mundo. Pero lamentablemente allá afuera en la ciudad, hay gente dirigida por demonios, mis hermanos. Dirigida por demonios, así literalmente. Que usted llega a las casas y le salen endemoniados. Sin pretexto, algunos salen gritándole. Hay compañeros que han sido hasta golpeados por residentes. Por nada. Simplemente porque están endemoniados. Y ahí compartimos nosotros esas situaciones por la radio, porque estamos conectados todos. Y de repente le toca al compañero, al otro compañero, y de repente me puede tocar a mí. Pues a mí me tocó hace unos meses. Yo iba recogiendo el contenedor de basura con los camiones automáticos, cuando de repente llego a un cul-de-sac, es como una U, y eso es un poco difícil para agarrar el camión, el contenedor. Y cuando yo iba a agarrarlo, la señora había parqueado su carro en un cul-de-sac, lo había parqueado a la par del carro de basura. Eso me hacía difícil a mí agarrarlo. Y yo dije, y para más, estaba caliente. Y usted sabe, José, no sé si sabe, pero nosotros hemos observado que en tiempo de calor la gente explota fácilmente, especialmente los clientes. Así que nosotros andamos cuidadosos ahí, porque la gente con el calor, con una pequeña excusa, y busca problemas. Pues ese día la señora había parqueado su carro, vehículo, a la par del carro de basura, del green car. Y no solo eso, ella estaba trabajando afuera con aquel gran solazo. Yo sabía que esa señora estaba enojada. Estaba trabajando ahí a saber de cuánto tiempo. Y yo llego y digo, Dios mío, aquí esta señora va a explotar. Yo sabía. Y agarro el carro, y no sé si fue por nerviosismo, pero el carro cuando lo iba levantando, se cayó. Se cayó y riega toda la basura. No basura, sino que lo del green car, ¿no? Entonces la señora inmediatamente brincó diciendo malas palabras. Y no, ustedes saben, no eran rosas las que me tiraban. Malas palabras. Y yo le digo, take it easy. I will pick it up. O sea, no te enojes. Yo lo voy a levantar todo, yo lo voy a limpiar. No te enojes. Pero la señora no le cupo. Y me dijo, si esa señora me deseaba masticar, escupir, y yo le dije, ¿qué dice? Y empiezo yo a querer limpiar, pero como ella estaba enojada, no me dejó que estaba limpiando. No, que yo lo voy a hacer. Y le digo, no, déjame, yo lo voy a hacer. Y empiezo yo a levantar la basura con mi guante. Y él me dice, no, yo no quiero que haga eso, yo quiero que barro y que lo deje bien limpito. No quiero ni una hoja tirada ahí. Y yo digo, solo volteo a ver al cielo, y digo, Dios mío, dame paciencia. Y empiezo yo, le digo, ya, te dice, ya, cálmate, yo voy a barrer. Y agarro mi escoba del camión, y para colmo de males, la escoba no salía, quedó trabada. Ay, Dios mío, esta mujer no quiere que limpie con los guantes. Y la escoba no sale, ay, Dios mío. No hay nada que hacer yo, pero porque sabía que era una dinamita la señora. Ya había medio explotado. Entonces, al final, la señora fue a su garaje y sacó una escoba y una pala. Y empezó a barrer. Yo le dije, dámelo, yo voy a barrer. Y la agarré, barriendo y todo. Pero la señora seguía buscando excusas para masticarme y comerme y vomitarme. Entonces yo dije, se me iluminó. Ay, yo dije, si a esta señora le digo que soy pastor, me va a respetar. Y le digo, ¿sabe qué? Le digo, take it easy. You know what? Le digo, ¿sabes qué? Además de ser chofer, le digo, soy pastor, le digo yo.
Entonces, pastor, yo pensé que se iba a iluminar la cara y dijo, oh, la regué. Estoy metiéndome con un pastor. Pensé que iba a decir, no, ¡ah! Cuando le dije eso, los demonios se desataron todavía. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Como estaba endemoniada esa mujer, no, se me quería balanzar, golpearme. Y le dije, oh, miren, estar cerca de la línea fronteriza. Hermano, no es fácil humillarse ante alguien que te quiere atacar. Honestamente, mi hermano, el viejo Daniel quería salir, saltar y estrangular a esa mujer. Así, así de sencillo. Daniel, el pastor, el que predica de santidad, el, predica, el que recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. En ese momento Daniel deseaba brincar y tirársele aquella señora endemoniada. Para por lo menos así tal vez le daba el buche y le salían los demonios. Pero Dios me dio la paz. Me dio la paz. O sea, en el momento, el viejo Daniel, la carne se quería salir. Pero Dios me dio la paz, así como se la va a dar a usted cuando se encomienda a él. Ahí pude ver yo de que es frágil. Somos tan frágiles que solo necesita que alguien venga a apoyar a mi hermano acá. A mi hermana, que le venga al medio apoyar ahí para que se salga el viejo hombre. Daniel, si yo le decía algo a esa señora, malas palabras, gracias a Dios. Gracias a Dios, ahí sí, el Señor me ha sellado la lengua. Que por muy colérico que esté, no, no, una mala palabra no se le iba a decir a la señora. Lo único que quería era estrangularla. Sin malas palabras. Pero el Señor me dio la paciencia. Y la semana pasada, esa fue hace unos meses. La semana pasada también sucedió algo donde ahí fue donde el Señor me dio el título Estancados en la línea fronteriza. Porque la provocación viene, la tentación viene. Yo les pongo un ejemplo de cólera. Pero vienen los ejemplos de la fornicación, del adulterio, del licor, que Dios te rescató de las drogas. Y nos sentimos que ya estamos fuertes en el Señor. ¡Ah! Yo ya estoy fuerte en el Señor. Alabo a Dios, a mí nada me va a pasar. Yo nunca le voy a fallar a Dios. Muchas veces yo me veo y veo a mis hermanos en pampers. En pampers cristianos. No sé si me entienden. La palabra dice que nosotros debemos de crecer, no quedarnos como babies tomando leche siempre, sino que tenemos que crecer a comer carne, carne espiritual. Pero muchas veces nosotros caemos al punto que andamos en diapers espirituales, como adultos, como adolescentes. No digo como niños, porque Dios tiene misericordia de los niños. Y no. No cuesta mucho. No cuesta mucho llegar a ese punto. Porque el enemigo siempre está ahí acechándonos. Acechándonos. Entonces yo le digo al Señor, gracias, Padre. Gracias, Dios mío, por tu gran misericordia. Porque sin la guía de tu Espíritu Santo, ese viejo Daniel, usted póngale su nombre, fácilmente sale a delucir. Y sale a hacer aquello viejo que hacía anteriormente. Ya Dios nos rescató y Él quiere una vida nueva. Morir a la vida antigua y nacer a una nueva. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. ¿Creen ustedes que si yo le hubiera atacado a esta señora, hubiera dado un buen testimonio? No. ¡Uy, mi hermano! Atacó. Hasta preso hubiera terminado. Hasta preso. Pero no, el Señor me dio la paciencia. Y allá los supervisores dicen, todos los días, ¿no?, tenemos la charla. Recuerden, señores, recuerden, compañeros, que van a haber residentes que van a querer atacarlo. Con calma, vayan con paciencia. Hasta nos recuerdan. Porque han habido una serie de casos donde tenemos que armarnos de paciencia. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué significa nacer de nuevo? Significa dejar todo aquello que nos daba placer en el mundo. Todo aquello que nos daba placer en el mundo. Significa dejar las malas palabras. Yo me he encontrado con cristianos que todavía dicen malas palabras. Y para ellos es normal. Ellos se van a ir al cielo, ¿cierto? Cristianos diciendo malas palabras. Ingleses, franceses, hispanos diciendo malas palabras. Cuando Dios nos dice que nos apartemos de las malas palabras, apartarse de las malas influencias, dejar de comerse al prójimo, porque somos buenos comiéndonos al prójimo. Somos buenos comiéndonos al prójimo. Es una lucha que tenemos. Es una lucha que tenemos. O solo David. O solo Coqui. O solo usted. Nos comemos al prójimo. Aunque no queremos, algunas veces caemos en eso, en esas tentaciones. Pero el Espíritu Santo nos recuerda que debemos y apartarnos de todo eso. Apartarse de las malas influencias. Cuando éramos del mundo, teníamos cantidad de amigos. Daniel tenía sus amigos, socializaba. Llegaba el grupo de amigos, 20, 30. Y llegaban, lo primero que hacían era, aquí traigo, Danielito, aquí traigo la botella de vino. Aquí traigo la botella de licor. Socializando. ¿Y qué pasa? Ese licor iba a actuar en usted. Va a actuar en usted. Va a actuar en mí si yo dejo esa mala influencia entrar a mi hogar. O que yo ande en lugares donde no debo andar. El Espíritu Santo nos recuerda. Por ejemplo, yo tenía cantidad de amigos. Nosotros, Dios nos puso a dirigir la comunidad salvadoreña acá. Andábamos ahí haciendo el pabellón del Salvador en el Heritage Day. Éramos uno de los directivos. Y ahí se movía cantidad de pupusas que se hacían. Se comercializaba y en las reuniones sociales ya se imaginan lo que pasaba. Pero el Señor nos sacó de ahí. No es fácil, mis hermanos. No es fácil decirle a la carne no. No es fácil dejar de comerse al prójimo. No es fácil. Yo no sé si usted entiende cuando digo comerse al prójimo. ¿Entiende cuando digo comerse al prójimo? ¿Hay algún amén por ahí? En Efesios 6:10 la palabra dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos con la armadura de Dios. Y aquí está uno de los versículos favoritos de mi hermano Santiago, y que también a mí me encanta. Incluso, no sé si te acordás, Coqui, que Santiago te aprendió ese versículo. Porque no tenemos lucha contra carne, dice, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra alguien de carne, sino contra el enemigo, el demonio, el enemigo y sus demonios, que son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la única armadura que nosotros tenemos es la de Jesucristo, y que nos encomendamos a Él para que Él nos guíe con su Espíritu Santo. Porque Él se fue y dijo, no los dejaré solo. Yo dejaré a mi Espíritu Santo contigo para que te guíe. Y Él nos guía a cada uno de nosotros. Él nos guía en la oración. Él nos guía a que hagamos lo que es correcto ante los ojos de Dios. Si estamos haciendo algo incorrecto, si aquí hay alguien todavía que se le salen las malas palabras, pues pídele la guía al Espíritu Santo. Si aquí hay alguien todavía que cree que el tomar no es pecado, pues que le pida la guía al Espíritu Santo. Cuando yo le dije a Jesucristo, ok, Jesucristo, guía, todos los amigos que tenía, los corté. Los corté automáticamente al decirles, soy cristiano y le sirvo al Señor. Inmediatamente, voluntariamente, se fueron alejando. Porque ya no había compatibilidad. El demonio no es compatible con Dios. Y cuando usted le sirve a Dios, el enemigo se va a alejar de usted. ¿Qué recibimos cuando le oímos a Dios? ¿Qué recompensa tenemos? Paz, gozo, salvación y una morada celestial. Y por eso estamos luchando todos. Por esa morada celestial. Que al final de sus días, de mis días, podamos partir a la presencia del Señor. Donde te van a decir, bienvenida. Bienvenido, cueva. Peleaste la batalla. Hubo un momento que tambaleaste, pero te ayudé, me obedeciste y aquí estás. Bienvenido. Si se va antes que mí, allá va a estar Santiago. ¡Eh, bienvenido, padre! Si ustedes, alguien se va antes que yo, allá van a estar otros seres queridos esperando. Pero especialmente Jesucristo, con sus brazos abiertos, diciéndole, ¡bienvenido! Peleaste la batalla y aquí estás. Para terminar, mis hermanos, yo no sé si hay alguien aquí que no ha entregado su corazón a Jesucristo. Allá en la internet, si hay alguien que no ha entregado a Jesucristo, que sé que hay muchos, pues ahí busque a un cristiano, dígale que ore por usted para hacer la oración de fe donde usted pueda entregar su corazón a Jesucristo. Y aquí si hay alguien que no es cristiano y desea entregar su corazón a Jesucristo, pues lo puede hacer. Ahorita vamos a orar para cerrar, pero la invitación después de que salgamos del aire es que aquel que tenga necesidad, el pastor Cuevas y yo vamos a orar por ustedes, los vamos a ungir y el Señor va a hacer la obra en usted. Hemos visto cómo Dios ha orado, ha sanado. Nuestra petición es que lo haga inmediatamente. Y bueno, él tiene su tiempo, lo puede hacer en el momento. No sé cómo fue con mi hermana, si en el momento fue a los días, pero que si sana, Dios sana. Dios me lo bendiga a todos, vamos a orar. Padre Santo, Jehová de los ejércitos, gracias te damos, Señor,
por tu misericordia, por la palabra que me diste, Padre, primeramente a mí y luego a tu pueblo. Señor, gracias te doy porque le has recordado, me has recordado, Señor, que es fácil cruzar la línea fronteriza entre la santidad y el pecado. Padre, gracias te doy por la guía de tu Espíritu Santo, porque nos habla y nos mantiene sirviéndote a ti, Padre. Gracias te doy por tu misericordia. Padre, sin ti no somos nada. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los presentes, que lo lleves con bien a sus hogares, Padre. Que lo bendigas en esta nueva semana y que los traigas con bien el próximo domingo. Gracias te damos, Padre, porque todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga a todos, mis hermanos. Amén.